¿Ok? Primero de abril. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, estamos esperando el 5 de abril. ¿Qué va a pasar el 5 de abril? Termina el tiempo de la preventa. La preventa termina. ¿Por qué? Termina ese día. ¿Y qué recibimos? Estamos recibiendo nosotros la preventa. Estamos recibiendo todos los que entramos y compramos licencias de Boomerang en preventa. Estamos recibiendo todos los que estamos comprando en preventa. Estamos recibiendo la siguiente garantía. Primero, Flash Loan. Vamos a poner aquí Flash Loan o préstamo ultra rápido. Ilimitados. Ilimitados. No estamos recibiendo 3G, 300X, 200X, 1000X, ilimitado. Y la licencia va a estar sometida, es decir, cuando tu licencia expira, una vez que tú recibas tres veces el valor de tu licencia. Por ejemplo, si compraste una licencia de 1000, por decirte algo, compraste una licencia de 1000. Pues al momento que tengas en tu billetera de MetaMask 3 mil dólares en ganancias, ahí tu licencia paró. Entonces es una garantía que estamos recibiendo de parte, ¿para quiénes? Para todos aquellos que compramos en preventa. Por ejemplo, una de las cosas que estaba discutiendo con mi equipo canadiense es que muchos dijeron, por ejemplo, nosotros tenemos un guardadito por ahí y dijimos mejor, ¿por qué no más bien nos repartimos ese guardadito y compramos una licencia de 10 mil? Pues con esta garantía. ¿Qué va a suceder? Vamos a recibir 30 mil de ganancia garantizada. ¿Tú ves? Entonces, eso ocurre ahorita aquí en el 1 de abril. Las personas que compren hoy, mañana, van a recibir también micro flash loan. Entonces, van a tener, lo primero que va a suceder es que el 5 termina la preventa. Del 5 al 6, este día de aquí, no van a, seguramente no se va a poder vender nada, pero el día a partir del 6 de abril. El 6 de abril la gente va a poder comprar licencias en WAS y por ahora sí sabemos que aquellas personas que compren a partir del 6 de abril en WAS, no, ni siquiera en Boomerang, en WAS, van a recibir 200 veces el valor de su licencia en Flash Loan. Entonces aquí sí hay un cap. Ahora, algunos dirán, a mí me gusta más 200 veces que ilimitado. Perfecto. Algunos dirán, a mí me encanta ilimitado porque tengo una garantía. Perfecto. Hay para todos los gustos. Entonces, del 5 al 8, tentativamente, el 8 de abril, se nos pidió a todas las personas que están comprando licencia ahorita en preventa, hasta el 5, tienen 3 días para gastarse ese flash loan, hacer lo que puedan, la cantidad de, si usted compra una de 10 mil, pues le va a tocar gastarse esos 50 mil dólares en estos 3 días, porque luego del 8 de abril ya cualquier flash loan de prueba que usted tenga, llega a cero. Es decir, ya no se va a pasar, no se va a pasar ese flash loan a las nuevas licencias, no se va a pasar. ¿Por qué? Porque el contrato inteligente va a cambiar y debido a eso, pues no hay un récord, no se va a poder llevar el historial de lo que usted hizo anteriormente y por eso no se va a tomar el récord anterior, sino que empezamos con un récord de cero a partir de que el MVP esté live o en vivo. Ahora, del 8 al 12 de abril, ¿okay? Del 8 al 12 de abril, se va a instalar el nuevo contrato inteligente de Boomerang. Esto vendría siendo la tercera versión de este contrato. Ya sabemos lo que ya hemos estado aquí anteriormente. Cuando se cambió del 1 al 2, duramos 4 días en stand-by por lo mismo, porque pues, es un cambio mayor que se hace. Se cambia el contrato, ¿ok? Y el día 12. Tentativamente, como saben, ya estamos hablando, puede ser el 12, puede ser el 13, a lo mejor es el 14, como puede ser el 11 también. Pero eso es tentativamente, según la tecnología y también qué tan lento esté Polygon,
qué tan rápido esté. Que... Ahora, lo bueno es que como ya el grupo técnico tiene, digamos, el conocimiento de cómo hacerlo, también saben cuáles fueron las cosas que los retrasaron la vez pasada. Entonces puede ser que esta segunda vez pues sea mucho más fácil la implementación de este segundo contrato y bueno, ya es del MVP, ¿verdad? Entonces, a partir del 12, tentativamente, hasta el día 20 de abril, la aplicación va a estar, primero el 12, pues muchos de nosotros vamos a poder tener nuestras cuentas activas, ilimitadas, así que vamos a poder operar, pero... Este periodo del 12 al 20, sí, este es como cuando el mecánico, aquí vino, en este punto, el mecánico instaló el motor. Y ahora del 12 al 20 hay que ajustarlo. Hay que apretar las tuercas que haya que apretar, ver por qué suena una cosa, cambiar si algo se dañó, si algo no estaba correcto, si la pieza no calzó bien. A veces tú montas todo y cuando está todo montado resulta ser que hay una vibración y no sabes por qué, y resulta ser que hicieron algo de lo que mandaste a arreglar. No estaba bien balanceado, no era la cosa completa, los anillos estaban muy apretados, lo que sea. Y entonces te toca volver a levantar el capó, volver a sacar los camarines. Bueno, lo mismo que pasa aquí. O sea, aquí se va, todo se va a ajustar. Posible que la... Vamos a poder, en este periodo del 12 al 20, vamos a poder operar, sí, pero a lo mejor vamos a operar de una manera parcial. Si está activo el lab, entonces nos va a pasar como nos pasó anteriormente, que está lento, que está rápido, que cambian aquí, que esta página. Entonces tenemos que ir informando hasta que... ¿Qué es lo que quiere esto? No entiendo qué es aquí. Okay. Ok, perdón. Entonces, en este periodo es un periodo de prueba, pero acuérdense que aquí no tenemos periodo, no tenemos cuenta demo. Es un periodo de prueba, pero donde usted va a ganar plata. Y según se nos dijo, el día 20 de abril deberíamos, de ahí en adelante, pues deberíamos de operar sin ningún tipo. No solamente operar con los nuevos productos, posiblemente el bot, la red de Arbitrum, la red de Solana que va a ser implementada y todo este asunto. Entonces, ¿cómo se llama? A partir del 20, pues deberíamos estar operando, como se dice, en forma, en serio y en serio. Y a partir del 20 también es posible, todavía no tenemos la confirmación, que no solamente operemos con las licencias que tengamos compradas, sino que es posible, vamos a ver, no estoy seguro que sea a partir de esa fecha, que vamos a poder también recomprar y que esté inmediatamente aplicado. No estoy seguro porque es a través de una implementación tecnológica que viene por el ICO, pero sí sé que a partir del 5, desde esta fecha, empieza la implementación del ICO, ¿okay? Las preventas, los airdrops y un montón de cosas que vienen con esto, así que también hay que estar pendiente de esta parte. Entonces, este es algo que quería comentarles para que no se frustren, ¿verdad? Yo, por supuesto, pues sigo trabajando con la gente que ve la visión, los que están teniendo resultados. Y si alguna persona no está tomando el tiempo de educarse en el tema, pues la verdad, ya no podemos hacer nada para eso, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, bueno, vamos a responder preguntas. Vamos mientras abre su cámara. Aquí dice alguien, en mayo, no sé, a lo mejor sí, dice, en mayo puede ser que todo esté listo. Puede ser, no sé, seguramente que sí, si no hay ningún tipo de problema, pero yo personalmente, eso de que no hay problema, eso no existe. Siempre hay problemas que quieren resolver. Lo bueno que estamos con, lo que usted puede saber es que estamos con el mejor equipo disponible que se encarga. Ya voy contigo, Franklin. Déjame un segundito para ver si hay alguna pregunta aquí. Si activo el triángulo de la cuenta principal, tienes que activar el mínimo una licencia mensual para cobrar licencia mensual. Esto no es licencia mensual. Esto es de 3X.
Con mi herramienta de boomerang, seleccionar el par que yo voy a operar, la herramienta me da, se queda en blanco. Algunos pares dan eso, Luis, así que están trabajando en eso. Derrame, ah, gracias, era la palabra. Por favor. Okay. 200, 200, 200, 200X, pero con flash loan ilimitado. No, es que 200X, aquí, mira, bueno, vamos a volver a repetir esta parte porque para que, yo sé que está un poco, no quiero decir confuso, pero es así, fíjense. Aquí estamos en preventa, ¿no? De este lado, en preventa, ¿ok? Esto es el 5 de abril y aquí estamos en MVP, después del 5 de abril. Hasta el 5 de abril, licencia que compremos de Boomerang nos va a dar flash loan ilimitado, ilimitado, y la garantía es que la licencia nos va a durar hasta que hagamos 3 veces el valor de la licencia. Si compraste una de 500, cuando en tu cuenta de MetaMask tengas 1500, hasta ahí llegó tu licencia. Sí, voy bien, ¿verdad? Sí, es entendible. Luego, supongamos que ya llegó el 6 de abril. Y ya tú te hiciste, perdón, 6 de abril. Todavía esto no, esto de 3 veces va a comenzar cuando el MVP esté activo. Digamos a partir del 12 de abril, ¿verdad? En adelante. Entonces, si del 6 en adelante tú compras alguna licencia, te va a dar 200 veces el valor. Es decir, Sí, tu se licencia entiende. de 500 por 200 va a tener 100 mil dólares en flash loan. Aquí ya. Si tú te gastas estos 100 mil y en tu MetaMask llegaron 800, pues ya, te ganaste 300. Si te gastaste estos 100 mil y te hiciste 1500 porque tuviste una mejor estrategia, lo que sea, maravilloso también. ¿Tú ves? Pero ya aquí va a depender del flash loan. Ahora, la idea de esto, ahí por ahí preguntaron, es que si cuando uno ves que se una vez que se gaste en el MVP, te gastes el flash loss y vas a poder recomprar inmediatamente. Sí, lo vas a poder recomprar. Ahora, que se active inmediatamente, va a poder ser posible si el ICO o el token de Boomerang ya está integrado a WAS y si está integrado también a Boomerang, entonces ya ahí sí compras inmediatamente lo vas a poder ver y lo vas a poder. Porque ese, este es lo.